Si al salir de misa estás igual de como entraste, algo no funciona. La Eucaristía es la presencia de Jesús, es profundamente transformadora. Jesús viene y te tiene que transformar. En ella es Cristo quien se ofrece, quien se da por nosotros, nos invita a que nuestra vida se alimente de Él y alimente la de nuestros hermanos. La celebración de la Eucaristía es un encuentro con Jesús resucitado, al mismo tiempo una forma de abrirnos al mundo como Él nos enseñó. Cada vez que participamos en una Eucaristía, Jesús viene y Jesús nos da la fuerza para amar como Él amó. Porque nos da el valor de salir al encuentro, salir de nosotros mismos y abrirnos con amor a los demás. Oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía que transforma las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos.各位兄弟姊妹，喺呢个七月，教宗方济各邀请我哋为度感恩圣事生活祈祷，期望天主教徒都能将感恩圣祭置于生活嘅中心，以一种深入嘅方式去转变人际关系，以开放嘅心与天主同埋弟兄姊妹相遇。骤眼睇嚟，将感恩圣祭置于生活嘅中心，似乎系显而易见嘅。 但系让我哋自己苦心自问啦，感恩圣祭喺我嘅生命扮演嘅角色究竟有几重要呢？系咪重要大同其他事情一般重要呢？或者感恩圣祭是否占据住中心嘅地位，系我生命嘅核心呢？庆祝感恩圣祭系我哋朝拜天主嘅方式，天主系生命嘅赐予者，万物嘅创造者。 而我哋作为受造物、敬拜同埋感谢佢，系理所当然嘅。而天主如此爱我哋，佢愿意以饼同埋酒嘅形式，将佢自己赐俾我哋，好让我哋得到滋养，成为佢身体，即系教会嘅一部分。我哋喺基督内成为一体，而我哋从基督里面亦都获得生命。而因为基督。 我哋亦能够同身边嘅人分享佢嘅生命，因为我哋嘅生命藉住庆祝感恩圣祭而转化，所以以呢个感恩圣祭作为我哋生命嘅核心，系有能力去转变我哋身边嘅人际关系。让我哋嘅心因感恩圣事而转变，让我哋带住痛悔嘅心来到主嘅面前，让我哋。 俾上主嘅话而感动，让我哋通过领受耶稣基督嘅圣体、圣血而成为一体，让我哋带住感恩嘅心同被派遣嘅心去前行，同我哋嘅邻人分享耶稣基督嘅福音。愿主祝福你哋。